jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina Lawfare. El Lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a líderes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región. Lawfare y quiebres democráticos. Hola, compañeros y compañeras. Es un placer hoy tener la oportunidad de tener estos diálogos transatlánticos de precisamente algo que nos está afectando no solo a algunos países en concreto, sino lamentablemente en múltiples países en el mundo, ¿no? ¿Qué busca la estrategia de Lawfare y hasta qué momento, hasta dónde supone realmente una amenaza a cada una de nuestras democracias, ¿no? Si tuviese que definir el Lawfare de alguna manera, diría que es una estrategia coordinada de persecución e incluso podríamos decir de disciplinamiento político, ¿no? Vemos cómo hay poderes, incluso ejecutivos, grupos económicos que dominan muchas veces los medios, junto con los poderes judiciales, llevando estrategias para frenar aquellos proyectos políticos que suponen un impulso a las políticas redistributivas, ¿no? Al final, esos proyectos que ponen en jaque precisamente los intereses de unos pocos. ¿Y cómo lo hacen? Pues inventando pruebas, aupando mentiras, con procesos judiciales. Hemos visto destruir candidaturas, hemos visto inhabilitar a diferentes líderes políticos y esto supone un ataque directo a los derechos civiles y políticos, pero fundamentalmente supone también un ataque a la democracia de todos y de todas. Al final, el intento de Lawfare no es otro que la inhabilitación, como decía, política, y si no se consigue, también la inhabilitación mediática. Hola, compañeros, ¿cómo están? Un gusto compartir esta charla aquí junto a Anabel Fernández Agasti con ustedes. Efectivamente, como bien indicabas recién, yo creo que nos agarraron un tanto desprevenidos, ¿no?, con esta nueva estrategia. Como decía el profesor Zaffaroni acá por estas latitudes, más que Lawfare, quizás deberíamos a este nuevo neologismo llamarlo Lawfare, ¿no? Porque está bastante alejado del derecho. Justamente se trata de una estrategia que por momentos niega el derecho directamente para llevar adelante una persecución con fines políticos descomunal a través de un poder del Estado, el poder judicial. Y digo que nos agarraron desprevenidos porque justamente en nuestras democracias, luego de casi 10 años, una década en que nuestra región había asistido a gobiernos nacionales y populares pensando el derecho y pensando la ampliación de derechos para los ciudadanos de nuestro pueblo, vinieron con esta nueva estrategia a sorprendernos. Y efectivamente no estábamos preparados. Creíamos todavía que había que prevenirse de los bloqueos, de esa suerte de tentar a las Fuerzas Armadas para alterar el orden democrático. Y esta vez nos vinieron por un lado muy distinto. Vinieron ni más ni menos que por un poder del Estado, por una institucionalidad que nosotros creíamos un tanto consolidada. Si bien había sido el poder del Estado que luego de los oscuros años de las dictaduras en Latinoamérica fue el que menos se democratizó, ¿no? Los poderes judiciales de nuestra región fueron los que menos accedieron a verse democratizados luego del fin de las dictaduras. Y creo que por eso es que nos agarró tan sorprendidos y tuvo la eficacia que tuvo. A lo largo de esta charla espero que podamos entre los cuatro intercambiar algunas ideas para poder prevenirnos de estas situaciones, salir del atolladero en que nos dejaron y poder prevenirnos, porque vienen otra vez ni más ni menos que por las clases populares. La persecución a los líderes políticos es una persecución que tiene un objetivo muy claro, pero que tiene un fin real, y el fin real es ni más ni menos que consagrar las nuevas derechas, los privilegios de los de siempre, perjudicando a los desfavorecidos de siempre también en nuestra región. Así que muy contentos con este intercambio. Pues la verdad que es un placer poder compartir un encuentro como este y poder además
debatir en torno a estas cuestiones, y yo creo que planteaba Juan algo muy, muy importante, ¿no? Creo que existe un punto, una matriz, que vincula con los regímenes autoritarios y con los regímenes dictatoriales esta estrategia. Creo que eso es un elemento fundamental. El neoliberalismo es incompatible con la democracia y esta es una muestra evidente de esta realidad. En nuestro país, en concreto, existe una matriz que se inicia desde los propios aparatos policiales, que tienen un antecedente y una conexión directa con la Brigada Político-Social, que fue creada en el marco de la dictadura y que allá por sus orígenes fue incluso asesorada por la Gestapo en su propia formación. Pues esa matriz de policía política toma además la iniciativa en cuanto a las estrategias de intoxicación y estrategias de impulso de procedimientos judiciales montados. Y en esa medida es muy importante ver cuál es el punto de conexión que existe con el vector mediático como un elemento fundamental, entendiendo que esto es una estrategia de subversión de la soberanía popular. Es decir, de lo que se trata es de privar del derecho a elegir y autogobernarse a los pueblos. Y ese es el elemento fundamental sobre el que pivota esta estrategia, que es una estrategia netamente antidemocrática. Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. La verdad que me siento muy complacida de que podamos tener un tiempo en nuestras agendas, en nuestra agenda política de cada uno de los países para poder compartir e intercambiar ideas y, como decía Juan Martín, afinar las estrategias para prevenir el lawfare en nuestras regiones. Si hay algo que creo que tiene como objetivo esta estrategia, que como creo que coincidimos los cuatro, es mundial, no solamente regional, sino que es mundial contra todos aquellos líderes políticos que levanten la voz para luchar por la desigualdad. Creo que no a cualquier líder político o líder política se lo desprestigia o se lo ataca con el lawfare, sino que son exclusivamente aquellos que se rebelaron ante el status quo para luchar por la igualdad de nuestros pueblos. Acá en la región tenemos a Lula, a Cristina, a Evo Morales, bueno, a todos a quienes en una determinada época lucharon por la igualdad en su pueblo. Y creo que, como decíamos también los tres, tiene un objetivo creo que casi exclusivo, que es instaurar el neoliberalismo en nuestras naciones y con eso la desigualdad de nuestros pueblos. Entiendo que el desprestigio no solamente tiene que ver con los medios de comunicación, sino también con el Poder Judicial, pero sobre todo atrás hay un interés económico concentrado que es el que lleva a que el Poder Judicial y los medios de comunicación actúen en sintonía, porque acá, como decía Juan Martín, no se trata de la aplicación de un proceso penal, del derecho, de un juicio justo, con testigos, con pruebas contundentes, sino que las condenas son mediáticas y las condenas judiciales llegan después que la condena mediática. Entonces el desprestigio, esas voces que se alzaron para defender los derechos y ampliar derechos en la región y en el mundo, bueno, se vieron desprestigiadas o intentaron que se vean desprestigiadas ante un electorado y no una ciudadanía activa en la organización y en la lucha de sus derechos. Por suerte, bueno, en la Argentina hubo muchos argentinos y argentinas que resistieron y que hay que seguir resistiendo, porque por más que hoy seamos gobierno, el poder concentrado está en el otro lado. El poder de fuego del lawfare sigue estando en los medios de comunicación y en un poder judicial que, como decía Juan Martín, nunca fue revisado desde la dictadura cívico-militar de 1976. Entonces, los mismos jueces o la misma matriz que existió en el golpe cívico-militar de 1976, sigue en el Poder Judicial de la Argentina. Bueno, esto hay que debatirlo. Creo que las democracias modernas tenemos que tener como desafío qué hacemos con un Poder Judicial, qué hacemos con el poder concentrado de los medios de comunicación para que simplemente informen a los ciudadanos sobre la verdad y no sobre lo que el neoliberalismo o el lawfare, o como queramos llamarlo, quiere que nuestra ciudadanía piense de los líderes políticos que en definitiva los representan y los defienden. Quizás yo creo que
Enlazando con lo que comentaba Anabel ahora, ¿no? Creo que hay un elemento que es clave, que es identificar realmente cuál es el objeto, quiénes son los que están detrás de estos manejos. Y son aquellos que tienen el poder sin presentarse a las elecciones, aquellos que han creído que el Estado era propiedad suya y que eran capaces de establecer una matriz política fuera del control popular. Creo que eso es uno de los elementos clave. Es decir, aquí hay un artículo de la Constitución que dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, y al final la justicia emana del pueblo y muchas veces se pervierte en nombre del rey, ¿no? Y al final vemos cómo falta un proceso de democratización en las estructuras del Estado que permita precisamente poder abordar esta cuestión. Cuando hemos visto a la mafia que ha estado articulando las cloacas en nuestro país, veíamos que funcionó al servicio de la anterior cúpula del Ministerio del Interior, vinculada con el gobierno del PP, pero al mismo tiempo hacía trabajos sucios para las grandes empresas a cambio de millonadas. Precisamente utilizando esa matriz que por una parte era judicial y por otra parte era mediática. Y hemos llegado al punto incluso de que el propio procedimiento judicial donde nos encontrábamos en estos momentos, donde se había descubierto que una mafia policial tenía una serie de datos provenientes de un móvil robado a personal que participaba en el asesoramiento de Pablo Iglesias, pues resulta que a por quien va el juez es precisamente a quien es víctima de esa mafia policial, en contra de Pablo Iglesias, a pesar de que varias resoluciones judiciales iban en contra de ese procedimiento. Algo de locos. Estamos viendo cómo es necesario, por tanto, abordar elementos básicos de democratización y de abordaje de los elementos más elementales para conseguir que no se tuerza la voluntad popular, porque esto tiene un elemento de disciplinamiento social. Si somos capaces de hacer esto con los líderes populares, ¿qué no seremos capaces de hacer con ustedes, ¿no? Yo creo que en situaciones como la que vimos en Brasil, ¿no?, cuando encarcelaron a Lula, fue un mensaje a los sectores populares de que no era posible una alternativa. Y al mismo tiempo se hace con la introducción de una dialéctica de defensa y de legitimación de las dictaduras que implementaron el neoliberalismo. Y eso creo que es muy importante que lo pongamos encima de la mesa. Hay un desprestigio y un ataque a la capacidad de los pueblos para poder gobernarse por sí mismos, y es un ataque que viene desde el poder económico y se articula desde el Deep State, y al mismo tiempo se articula también desde los grandes medios de comunicación, que también se encuentran concentrados y en las mismas manos del mismo poder económico. Absoluta coincidencia, Rafa, sí, efectivamente creo que es así, y es muy importante lo que vos decís de que identifiquemos efectivamente con mucho cuidado y bien quiénes son los que están detrás, ¿no?, de esta planificación. Nosotros acá decimos que estamos frente a una especie de nuevo plan Cóndor, ¿no?, aquel que se desplegó durante las últimas dictaduras. Este es un plan Cóndor judicial, porque no podemos dejar de relacionar, como bien decía Anabel, lo que ha ocurrido en todos los países de nuestra región. La persecución a Lula, la destitución de Dilma Rousseff, la persecución a Lugo en Paraguay, la persecución, el golpe contra Evo Morales en Bolivia, lo que nos sucedió a nosotros, más lo de Rafa Correa en Ecuador. Efectivamente hubo una estrategia regional de ir a buscar aquello que parecía que por más de una década se hallaba perdido. Y como bien señalabas recién, me parece que es fundamental el rol que tuvieron en esto los medios de comunicación. Y allí es donde a nosotros nos agarraron, como decía en la intervención anterior, un tanto desprevenido. Recordá una charla en Zaragoza del profe Juan Carlos Monedero, que citando al gran Benedetti, estoy forzando un poco su interpretación, pero decía aquello de, citando a Benedetti, cuando creíamos que habíamos alcanzado todas las respuestas, vinieron y nos cambiaron las preguntas. Y eso creo que es lo que sucedió en nuestra región y lo que está pasando en otras latitudes del mundo, cómo defendernos frente a esto. Y cuando me parece que analizamos con mayor detalle esa pregunta, creo que la respuesta es quizás analizar por qué esta vez, en vez de ir por los uniformados, eligieron a los togados, al Poder Judicial. ¿Qué condiciones o qué condiciones preexistentes había dentro del Poder Judicial para que el neoliberalismo esta vez vaya por ellos para ejecutar su plan? Y ahí creo que es muy importante también, como decías vos recién, Rafa, lo que sucede allí en España. Nosotros queremos un poder judicial para el siglo XXI, pero con privilegios y derechos decimonónicos que no se condicen en nada con este siglo XXI. Para que tengamos una idea, en nuestro país y en la mayoría de los sistemas judiciales ocurre lo mismo. Los jueces aquí están de por vida. Ni siquiera pasan a lo largo de toda una carrera desde el día que se los designa hasta el día que la naturaleza o ellos mismos deciden
dejar la función, ni siquiera por una reválida, por una actualización de conocimientos, para ver si aquella persona que hace 30, 40 años ingresó al Poder Judicial está en condiciones de seguir administrando justicia, porque todos sabemos cómo cambian las sociedades, cómo cambia la cultura, cómo cambian las situaciones de vida en cualquier sociedad a lo largo de 30, 40 años. En cambio, mantienen privilegios como el nombramiento de por vida. En nuestro país ni siquiera pagan impuestos, porque los propios jueces decidieron que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias no les es aplicable a ellos. Y como quien decide todas las cuestiones jurídicas es el Poder Judicial, el administrador de justicia, definieron que para ellos ese impuesto no era aplicable. Es casi como caerse del contrato social. No pagar impuestos te hace vivir por fuera de la sociedad en que uno vive. Entonces, creo que tenemos que analizar cuáles fueron las condiciones que permitieron que vayan por el Poder Judicial para poder detectar cuáles son los principales cambios que tenemos que llevar adelante. Totalmente. Juan, yo creo que indicabas muy bien ahora, ¿no? Algunos de esos privilegios que son al final el objetivo de los que se intentan mantener, ¿no? Como decía Rafa, al final todas estas estrategias lo que intentan es subvertir ese poder democrático, ese poder popular, pero para mantener esos privilegios y evitar proyectos progresistas redistributivos. Pero estamos hablando mucho de cuál es el poder judicial en todo esto. Y también nombrábamos a los medios, ¿no? Yo creo que, como decíamos, es importante tener en cuenta que aquí hay un objetivo de inhabilitación política y subvertir ese poder judicial, pero también, si no es posible, inhabilitar mediáticamente o comunicativamente, ¿no? Y ahí creo que hay un juego adicional en el que los medios colaboran en una creación de cultivo de la antipolítica, ¿no? De ese desprestigio, de esa estrategia de desprestigio. Nosotros tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Aquí en España Podemos, creo que son 16 ya las querellas que tenemos archivadas con mentiras, con falsedades, pero que han ocupado portadas y horas de televisión y de medios, ¿no? O tenemos ejemplos de cómo a una jueza, a una compañera, a Vicky Rosell, le montaron un caso, un propio juez, un caso falso para inhabilitar que se pudiese presentar a las elecciones y para desprestigiar de esa manera mediáticamente también, ¿no? Y esto también es el aviso disciplinario. Es decir, ya no es solo a las personas que encabezan, sino a cualquiera que quiera unirse a este tipo de proyectos, un aviso a navegantes, vas a tener enfrente todo el poder, ¿no? En esta estrategia también está claro lo que venimos diciendo, la captación propia del Estado, ¿no? En este caso de poderes judiciales, en muchos casos estructuras que se mantienen y que vienen, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? De estructuras antidemocráticas y de dictaduras y que vemos cómo se mantienen. En estos momentos en nuestro país tenemos el Consejo General del Poder Judicial caducado y estamos viendo cómo la derecha ilegalmente no está accediendo a esa renovación, ¿no? Un Poder Judicial que al final incide en quién está en el Tribunal Supremo, que es donde se inhabilita a diferentes cargos públicos, etcétera. Creo que es importante analizar también, como decía, este caldo de cultivo de la antipolítica, ¿no? Ese intento de desmovilizar, de desencantar, de crear ese caldo de cultivo donde desgraciadamente puedan aglutinarse o aumentar las más extremas derechas. Bueno, y el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil en primera vuelta abre un debate respecto al auge de la ultraderecha a nivel mundial. Estos nuevos movimientos están presentes desde España a Hungría, pasando por Italia, Francia, Alemania y Finlandia. Una de ellas, Vox, el partido de extrema derecha que trae por primera vez esta ideología radical al legislativo en los 40 años de democracia del país. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares. ¡No! ¡Bust it down! ¡Las iglesias nos acompañan! Sí, bueno, creo que ahora parte de nuestro desafío es ese, ¿no? Cómo volvemos a poner un freno a estas nuevas derechas y a esta nueva presentación del neoliberalismo. Y creo que para eso es fundamental, y creo que ahí está la principal dificultad que tenemos por delante todas las fuerzas progresistas, porque me parece que recapitulando un poco hacia atrás, cada vez que se apeló a cuestiones del derecho, de la justicia, de las garantías, etcétera, para las masas populares fue para embromarlos.
fue siempre para jorobarlos. Nunca en nuestra historia con las masas populares, los derechos y las garantías fueron para beneficiarlos, sino para excluirlos y para seguir conservando privilegios. Y yo lo que creo es que la única salida que tenemos es justamente, y como bien decía Anabel, poner en práctica una ciudadanía muy activa. Y ahí está nuestra tarea, que es la de socializar y explicar hasta los límites de lo imposible el derecho, las garantías, el orden jurídico, la administración de justicia, etc. Tenemos que arrebatarle a la derecha la conformación y la apropiación que tienen sobre los sistemas de administración de justicia. Y en eso tenemos una doble tarea, que es, a la vez de favorecer al máximo el acceso a justicia de las clases populares, también tenemos que lograr crear inteligentemente escuelas de formadores de abogados populares que puedan acceder a la función judicial. Recién Idoia citabas la situación con el Consejo de Administración del Poder Judicial, que es nuestro Consejo de la Magistratura. Y nosotros trajimos a nuestro país, a nuestra Latinoamérica, una institución europea que ni siquiera funciona bien en Europa y la insertamos en una constitución con modelo norteamericano. Imagínate el funcionamiento que tiene en nuestro país el Consejo de la Magistratura, del cual Anabel también puede dar sobradas cuentas porque fue integrante en representación de nuestro Congreso Nacional en ese Consejo. Y cuando uno analiza la integración de la Administración de Justicia, observa que los integrantes, tanto los jueces, los fiscales y los funcionarios e incluso los empleados judiciales, provienen de castas individualmente muy, muy seleccionadas, por lazos de sangre, por tradición familiar o de algunos núcleos académicos muy determinados de la capital de nuestro país o de las principales capitales de las provincias argentinas. Entonces, me parece que la única forma de cambiar esto es desde adentro y efectivamente tenemos la enorme tarea de formar con nuevos juristas, nuevos administradores de justicia, prepararnos efectivamente para integrar las filas de la Administración de Justicia. Hasta que la Administración de Justicia, el Poder Judicial, sus integrantes no respeten fielmente la composición de nuestra sociedad, creo que lamentablemente no vamos a poder estar cambiando la matriz de este sistema tan injusto, tan cerrado, que está escondido siempre detrás del lenguaje críptico, de lo reservado, y una gran discusión que tenemos que tener respecto de los límites y el contenido de la independencia judicial. La independencia judicial, que fue la principal bandera de los administradores de justicia para resistirse y cerrarse hacia dentro del propio sistema, tiene que ser rediscutida. Por supuesto que siempre privilegiando la independencia en la administración de la justicia en el caso concreto y en el caso particular. Pero esa independencia nunca puede ser alegada para actuar de espaldas al pueblo y mucho menos de espaldas a los demás poderes del Estado, porque las administraciones de justicia parece que funcionan de espaldas a los poderes populares y eso creo que es un gran desafío que tenemos que corregir. Totalmente, ¿no? Creo que estando totalmente de acuerdo, necesitamos esa regeneración, esa democratización de las estructuras, porque como estábamos viendo ahora en el último vídeo, ya no es solo el golpe que se da a la propia estructura democrática de los países, sino que hay unas nuevas derechas que no son más que las viejas derechas con un discurso más alto que otro, unas derechas que son coordinadas, internacionales, que tienen esa coordinación bien realizada en redes, económicamente y mediáticamente, y como decíamos, al final vienen a nutrirse de la conclusión de estos procesos antidemocráticos, ¿no? Y de golpes judiciales, de ese estado antipolítica, de esa desafección, y que al final se están nutriendo de esos quiebres democráticos que estamos sufriendo en los distintos países. Se vienen a nutrir de los miedos, se vienen a nutrir de las incertidumbres, porque al final lo que no hacen nunca es cuestionar precisamente el sistema o los privilegios, sino que vienen a apuntalarlo, ¿no? Estamos viendo cómo en realidad estas nuevas derechas apuntan precisamente a aquellos colectivos que están o intentan ganar derechos, ¿no? A las mujeres, a los colectivos LGTBI, a las personas racializadas, a los jóvenes, suelen ser negacionistas del cambio climático.
Al final, frente a esa desigualdad, lo que proponen siempre es el autoritarismo. Y precisamente ahí es donde tenemos un gran reto, ¿no? No solo de desenmascaramiento, sino de propuesta en un proyecto diferente, ¿no? En un proyecto en el que podamos afrontar todas las crisis que tenemos delante de una manera social, con justicia y en común. La verdad que escuchándonos el desafío es casi titánico, pero creo que también los desafíos nos tienen que hacer que unamos fuerzas, tengamos estas charlas mucho más seguido y a intercambiar las estrategias. Como decía Juan Martín, creo que la formación, la organización y darnos cuenta que necesitamos cuadros políticos técnicos que se dediquen a estrategias respecto a la administración de la justicia. Tenemos muchos compañeros que son abogadas, abogados, pero que en realidad la administración de justicia es lo que es el foco o el corazón en donde nosotros nos tenemos que formar y hacer estrategias, que uno dice estrategias y tiene que ver con un servicio esencial a la ciudadanía, que es el servicio de acceso a la justicia. Porque no es solamente que la justicia es una punta de lanza, o el Poder Judicial, no, la justicia es una punta de lanza hacia los líderes populares para el desprestigio, sino que también los ciudadanos y las ciudadanas comunes tampoco acceden a la justicia. Entonces, a ese servicio, a ese bien elemental de todas las democracias que tiene que ver con el acceso a la justicia en la cotidianidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pero eso se ve opacado por este sistema de lawfare que lo único que hace es utilizar a la justicia para desprestigiar a los líderes populares que lo defienden. Entonces, lo que crean es un sentido común nocivo a los propios intereses del pueblo en común, ¿no? Porque hacen que uno ve el fenómeno de Brasil. Y claramente, o el propio fenómeno de Argentina con Mauricio Macri como presidente de la Nación, uno ve que las clases populares van en contra de sus propios intereses, porque el neoliberalismo lo que hace, como muy bien decías vos, Idoia, es ir en contra de lo que la gran mayoría de la población quiere, desea, anhela, e incluso hace que los privilegios aumenten. En definitiva, eso de votar o ir en contra de sus propios intereses es el falso sentido común que medios de comunicación, poder económico concentrado y obviamente el poder de fuego, un poder judicial que te muestra privilegios de la política que en realidad no son tal, creo que es un combo que nosotros solamente con militancia, con organización y disputando ese sentido común, nosotros vamos a lograr seguir avanzando. Y en esto, algo muy cortito, pero no quiero dejar de mencionarlo, tiene que ver mucho el ejemplo del movimiento de mujeres que se dio en la República Argentina, ese movimiento transversal que copó las calles, copó las redes sociales e hizo que nosotros hoy podamos festejar la interrupción voluntaria de embarazo. Y no fue más que organización popular transversal luchando por derechos y luchando por una injusticia, también que había privilegios en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y que hoy, gracias a la organización, pudimos hacer que en el Congreso de la Nación, el año pasado, pudimos tener un nuevo derecho. Creo que esa interpelación que hace el movimiento de mujeres de organizarnos e ir contra el status quo, contra viento y marea, finalmente nos va a llevar a tener éxito en nuestras democracias. La verdad es que Anabel no podía compartir más lo que la última afirmación que hacía, sobre todo porque quizás toca en el centro con lo que nos estamos enfrentando, ¿no? La necesidad del protagonismo popular en el proceso político como el elemento central para poder evitar los procesos reaccionarios. Y creo que además, incluso si debiéramos caracterizarlo como eso, como movimientos reaccionarios que intentan impedir avanzar, que intentan impedir la conquista de derechos de las mayorías sociales y que además están bebiendo de lo peor de la reacción de las últimas décadas, ¿no? Son los nietos de Hayek. Nosotros les hemos visto en el Parlamento cuando presentó la extrema derecha su moción de censura y le decía el portavoz de la derecha: usted y yo estamos de acuerdo en algo. Los dos creemos en Hayek.
Hayek. Y claro, creen en Hayek, que era aquel que decía que era preferible una dictadura liberal a una democracia. Aquel que decía que era necesario quitarle el poder a los parlamentos y quitarle el poder al movimiento obrero para poder conseguir supuestamente una sociedad libre, que era entendida como una sociedad en la que no existen reglas, donde vale todo, donde es la sociedad que se basa en la ley del más fuerte, ¿no? Y frente a ese modelo individualista y autosuficiente que viene a plantear esta corriente emergente, es necesario la construcción de lo común y ahí irnos al origen de la propia democracia, ¿no? Y cómo cuando hablamos de la libertad, la igualdad, hay un tercer elemento que es el de la fraternidad y el derecho a la existencia de los pueblos, que es un elemento central a la hora de plantear la construcción política, que yo creo que nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de poner en el centro a la hora de abordar un proceso como este. Es necesario un proceso de democratización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no existan lagunas de impunidad como un elemento fundamental. Es necesario un proceso de democratización del poder judicial, entendiendo un elemento muy básico, que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. Y a partir de ahí, sobre ese consenso político, podremos hablar de cómo conformar el poder judicial. Pero si nos olvidamos de eso, pensamos que puede haber personas que tienen derecho a la restricción de derechos fundamentales, pero no están sometidos al elemento fundamental de la democracia, que es la soberanía popular. ¿Cuál es el mecanismo de control de la soberanía popular? No tiene por qué ser necesariamente a través de los partidos políticos. Pensémoslo, pero es necesario que evidentemente no haya un poder con capacidad de restricción de derechos fundamentales que esté al margen. Y algo que es clave, todo esto no puede funcionar sin el poder mediático concentrado. Necesitamos una democratización de los medios de comunicación como un elemento fundamental, porque el derecho al acceso a la información veraz es un derecho fundamental del conjunto de la ciudadanía, y la composición de medios que desgraciadamente y los procesos de concentración de medios que estamos viendo son una matriz fundamental. No es una casualidad que Aznar esté trabajando para Murdoch, uno de los grandes emporios mediáticos mundiales, y al mismo tiempo sea el que hace de vector político para poner de acuerdo a los diferentes actores reaccionarios que estamos viendo en todos los países. Ellos no se han dado claves. Creo que hemos tenido un momento en estos momentos con la derrota de Trump. Hay una ventana de oportunidad para empujar el proceso democratizador sin que esto nos lleve a echarnos las manos a la cabeza, pero sabiendo que no tienen ya todo el apoyo del Departamento de Estado para seguir impulsando esos movimientos reaccionarios de recorte de las libertades. Veremos qué hace la nueva administración, pero no parece que de momento vayan a tener ese empuje que han tenido durante la última etapa. Pero lo que sí nos ha enseñado el adversario, que yo creo que hay que escucharle mucho, lo que ha hecho Bannon, lo que han hecho los diferentes actores de esa nueva derecha, dicen, o del movimiento reaccionario, o del turbo neoliberalismo, que realmente es al fin y al cabo lo que está planteando Bolsonaro, lo que planteaba Macri o lo que está planteando aquí Abascal. Bueno, pues frente a eso es necesario, si ellos son capaces de dialogar, nosotros tenemos que ser capaces de construir puentes, tenemos que ser capaces de articular alianzas de las fuerzas democráticas y populares. Y en estos momentos tenemos que volver a lo básico. Y lo básico en estos momentos es tener muy claro que hay una vía democrática que es precisamente la defensa integral de los derechos humanos, y eso implica derechos civiles y políticos, pero implica también derechos económicos, sociales y culturales, y que además la conquista de los pueblos es inseparable, y que sobre ese consenso fundamental tenemos que ser capaces de poner en valor la militancia como una herramienta fundamental, el proceso político como un espacio de participación del conjunto de la población, y acabar con ese mito que impuso el neoliberalismo de la separación de lo social y de lo político. Necesitamos, para afrontar este proceso, construir puentes entre los pueblos y tener claro que es necesario la profundización democrática. Bueno, la verdad, Rafa, que en cada una de las palabras que dijiste coincido, y creo que una palabra fue clave, que es la fraternidad, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo me preguntaba lo mismo, ¿cómo puede ser que ellos tengan, como decía Juan Martín, planes geoterritoriales totalmente avanzados que se han repetido en la historia, como el Plan Cóndor o ahora con la región de Latinoamérica, y nosotros como fuerzas políticas también con trayectoria, en donde nuestras banderas son la solidaridad, la igualdad, la justicia social, pero también la libertad? Esa bandera tampoco se la podemos regalar. Nadie puede ser libre en un país, en un pueblo de injustos, de desiguales, sin calidad de vida, sin poder proyectar
la vida de tus hijos, de tus hermanos o de tus seres queridos o de tu pueblo. Entonces, creo que esa disputa también de sentido común la tenemos que dar. Nosotros no solamente luchamos por la igualdad, por la justicia social, por la fraternidad, sino también por la libertad de nuestros pueblos, porque en definitiva la democracia, la soberanía popular y política tiene que ver con la libertad de decidir nuestro propio destino. Y si bien los medios de comunicación, yo a veces hablo con los compañeros y compañeras y esa avalancha de que a veces nos abruma, por ahí tenemos que levantar nuestro ánimo, ¿no? Porque nos deja sin a veces sin respiro. Creo que la clave es la militancia, el puerta a puerta y lo artesanal. Ir y volver a golpear las puertas. Ellos entran por todos los días a la casa de los argentinos y de las argentinas y de los españoles y las españolas a través de la televisión, a través de las radios, a través de las redes sociales. Bueno, nosotros tendremos que volver a entrar del puerta a puerta y hablar mano a mano con nuestros ciudadanos y contarles no solamente nuestros desafíos, sino que necesitamos convertir en nuestro pueblo que pasen de ser un electorado a una ciudadanía activa. Como hicieron las pibas en la República Argentina, no solamente con el IBE, sino con el medio ambiente y con todo lo que nos enseñan todos los días y nos interpelan a nosotros, a quienes los representamos y tratamos de alzar nuestra voz en defensa de los derechos. Creo que, como dijiste, Rafa, hay que construir puentes no solamente en nuestras fuerzas políticas, sino también entre nuestros ciudadanos y ciudadanas, y creo que así vamos a lograr construir nuevas estrategias para que desterrar el lawfare en nuestras regiones. Pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Creo que ante los golpes duros que estamos viviendo, los golpes blandos y ante estos movimientos reaccionarios, no solo tenemos que ser capaces de desenmascarar cuáles son las estrategias que están siguiendo, sino tenemos que ser capaces de proponer alternativas a ese pueblo que es el más golpeado, ¿no? Necesitamos esa agenda de futuro y necesitamos esa fuerte militancia, y precisamente creo que iniciativas como estas, conversaciones como estas son muy necesarias, pero creo que también, como decía Rafa, tenemos ahora una oportunidad, ¿no? Trump se va de la Casa Blanca, eso no quiere decir que se desalojen sus políticas, pero es verdad que dejan de tener ya tanto poder, y es verdad que existen otros gobiernos, que nosotros ahora mismo somos también dos gobiernos en dos países referentes e importantes para nuestras regiones, y tenemos el reto, la responsabilidad y la obligación de crear esos proyectos, esas alternativas que aseguren una protección social, que aseguren derechos de los trabajadores, que aseguren una transición ecológica que nos permita tener un planeta en el que vivir, y desde luego marcar esa agenda necesaria de fraternidad, de solidaridad y de colaboración global, ¿no? Sin duda. Es así, Doia. Tenemos una tarea enorme por delante. Quiero recuperar un montón de cosas que fueron diciendo en los últimos minutos, tanto ustedes como Anabel acá. Fundamental, como decía Anabel, la formación de cuadros políticos y técnicos. Y eso es fundamental para poder recuperar la administración de justicia en el rol esencial que tiene, que es la de un servicio público. Al igual que la sanidad, que la educación, pareciera que las nuevas derechas lo que han hecho es empoderar aún más a ese poder tan críptico, tan cerrado y que siempre mira para adentro, lo empoderaron de tal manera que perdieron de vista que conforman un servicio público. Imaginémonos cualquier otro servicio público funcionando con la arbitrariedad, la negación al derecho y el apartamiento de la ley, como lo hace la Administración de Justicia. Y también creo que es fundamental lo que decía Anabel respecto de recuperar la experiencia y poner en valor la experiencia del movimiento de mujeres. Lo que se está logrando en el mundo a través del movimiento de mujeres es fundamental, y en este punto puntual, en este punto específico de la Administración de Justicia sucede lo mismo. Cuando uno analiza radiografía, los sistemas de Administración de Justicia están cooptados principalmente por varones que no ceden ni un milímetro de poder en favor de nuestra sociedad. Y hay experiencias enormes a lo largo de nuestra historia reciente. Recién decían también, Rafa, respecto de la democratización de la fuerza de seguridad. Yo recuerdo una experiencia que hubo en Barcelona hace no más de 10, 15 años, cuando en la constitución de la policía de proximidad, no recuerdo bien el nombre específico, de la policía vecinal,
se privilegió la incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad. Cuando uno analiza la experiencia, la reducción de los índices de corrupción policial, la reducción de los índices de violencia por parte de las fuerzas de seguridad son enormes. Y eso habla de cómo tenemos que realmente nosotros ampliar la conformación de la Administración de Justicia con un contenido democratizador, feminista, empoderando nuevamente a nuestra sociedad para el control de semejante servicio público. Creo que nos quedan un montón de cuestiones para seguir abordando. Ya tenemos que terminar. Quiero rescatar, sí, que esta charla creo que es fundamental y es un puntapié inicial muy, muy destacado para la tarea que se nos viene, que es mantenernos unidos y conversando y discutiendo sobre estas cuestiones. Porque hay experiencias regionales que son muy interesantes y tenemos que universalizarlas, tenemos que mantenernos actualizados, informados, porque la forma de resistencia también es todos los países juntos, las fuerzas políticas de la democracia progresistas tienen que hacer frente porque el enemigo, el adversario, si se quiere, es muy grande y muy poderoso. Y nosotros tenemos que privilegiar la vigencia del derecho siempre, porque en medicina, cuando un cuerpo entra en crisis, se dice que se debate entre la vida y la muerte. En materia de justicia y de derecho pasa lo mismo, y ya sabemos lo que ocurre cuando negamos y nos ausentamos del derecho. Vienen los tiempos más oscuros para nuestros países y para las clases populares que nosotros tenemos el deber de proteger y de resaltar. Por lo tanto, no podemos permitir nunca más el alejamiento del derecho, y creo que esta relación que estamos entablando, esta coordinación, es muy importante para ese objetivo y esperemos que se repita prontamente. Creo que quedaron un montón de temas disparadores para futuras conversaciones, así que de acá lo que nos queda es saludarlos, un fraternal abrazo, tanto de parte de Arabel, mía, como de todos los compañeros, y que podamos seguir podamos con los saludos. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Seguimos. Chao, gracias. Un gustazo. Chao, gracias. Abrazos.